Ser joven conlleva tener una visión creativa y discrepante del mundo. Si bien es cierto que por nuestra corta edad y por nuestra poca experiencia, seamos considerados como personas incapaces y poder tener injerencia en tomas de decisiones. Sin embargo, no comulgamos con las personas y con los ciudadanos que repulsan a las juventudes por el hecho de tener visiones frescas y mayor empatía y compromiso con el futuro. Buenas tardes, compañeros, congresistas, diputadas, diputados y ciudadanos en general. Mi nombre es Ángela Rebeca Muñoz Pérez, represento al Distrito 13. Mismo que se encuentra comprendido en el municipio de Bacalar, José María Morelos y Otón Pompeyo Blanco. Veo a nuestros jóvenes de zonas rurales, urbanas, jóvenes padres, madres solteras, jóvenes con alguna discapacidad, jóvenes estudiantes y sin preparación académica, emigrar dejando familia, amigos, amistades y sobre todo su hogar, con el deseo y sueño de encontrar mejores oportunidades laborales, a fin de buscar la intención de poder sacar un sustento para mejorar y continuar con su empleo, un empleo digno y buscar mejores oportunidades académicas e inserción laboral. En el último trimestre del 2021, el grupo poblacional con mayor nivel de desempleo representó el 40% por los jóvenes. Aunado a ello, podemos determinar que nos encontramos carentes y deficientes de oportunidades laborales. Los jóvenes, específicamente del rango de 15 a 17 años, necesitan una ley que regule las condiciones laborales, que regulen condiciones laborales en la iniciativa privada. Sabemos que existe una ley que fomenta el primer empleo, misma que no favorece a los jóvenes, favorece a las empresas. Los jóvenes, tanto jóvenes como los adultos, nos regimos bajo la Ley Federal de Empleo, misma que no especifica las condiciones generales para los jóvenes en el sentido que nos den oportunidades de poder tener horarios para atender nuestras actividades laborales, académicas, familiares, personales y las que conlleven. Es por ello que propongo que exista una ley donde incluya la paridad laboral con jóvenes menores de 15 a 17 años dentro de la iniciativa laboral, otorgándoles el derecho de ser empleados bajo ciertas condiciones y criterios laborales, donde se crean vacantes como su primer empleo de capacitación y experiencia laboral, mismas que deberán de ser consideradas de 4 a 6 horas laborales, permitiéndoles la oportunidad de poder continuar con sus estudios, brindándoles una remuneración al 70% del salario mínimo. Asimismo, que les den las mismas prestaciones de salario, aguinaldo, prima vacacional y las demás correspondientes. Es momento de brindarles a los jóvenes la oportunidad necesaria de ser escuchados, de ser tomados en cuenta y sobre todo, ya basta que nos consideren personas inexpertas y sobre todo que no nos den esa confianza y el voto de seguridad para que nosotros tomemos decisiones y emprendamos a otros escenarios que requieren de nuestra empatía, habilidad, voluntad, misma que vamos a ir construyendo. Nosotros los jóvenes somos la mayor preocupación que tenemos, por las situaciones de índole necesarias. Juntos avanzaremos en la integración de jóvenes que estamos dispuestos a defender ideales, dispuestos a avanzar de una manera congruente y preparada. Somos mujeres, hombres comprometidos para la construcción de un mejor entorno, en el futuro inmediato y en las nuevas generaciones de nuestro Estado libre y soberano de Quintana Roo. Es cuanto.